Y nos vamos con otra información, y es que ha sido el tema del momento, la controversia constitucional por la reforma educativa. Sin embargo, este tema aún no sube al pleno del Congreso local. Se promovió una controversia constitucional por la ley de educación en Zacatecas. Aún no se ha discutido el tema en pleno para tomar proceso a seguir. Sin embargo, las opiniones al interior del Congreso ya han comenzado a diversificarse. Dentro de la notificación se establece 4 artículos como contrarios a lo dispuesto a nivel federal, como lo es el artículo 9, 12, 13 y 67, donde se habla de los derechos adquiridos por los docentes, nombramiento definitivo, sanciones y readscripción. A opinión de algunos diputados, Zacatecas debe tener la intención de defender lo acordado durante los foros de educación. La opinión que tenemos es que deberíamos de buscar algún instrumento jurídico y una defensa legal para que estos aspectos permanezcan en la ley, ya que desde nuestro punto de vista esto es lo único rescatable de todo el proceso que se hizo de la realización de los foros en las distintas regiones. Al respecto, deberán de realizar los trabajos en los próximos 30 días. Sin embargo, no se ha especificado si es una fracción, fragmento o todo el artículo a modificar, por lo que si concluye el plazo establecido, es posible que Zacatecas termine armonizando la ley de educación con la federal. Va a depender mucho también de la visión que tengan las distintas fracciones legislativas, ya que si la fracción mayoritaria en este Congreso decide que hay que echar para atrás esos artículos de la ley, pues desgraciadamente tendrían que modificarse los textos, estarían quedando fuera la parte de la garantía de los derechos laborales. Con imágenes de Enrique Hernández, Gloria Mesa, Noticieros, Televisa.